Crecen las denuncias sobre abusos sexuales y maltratos contra 10 detenidos en una estación de policía en Cartagena. Procuraduría, Justicia Penal y la propia policía intentan esclarecer lo sucedido el pasado 30 de agosto. Un delegado de la Procuraduría arribó a Cartagena para investigar las presuntas torturas y abusos sexuales contra 10 personas privadas de la libertad en una estación de policía ubicada a pocos metros del centro histórico. Con el fin de conocer de primera mano los hechos que acaecieron en la estación de policía Caribe Norte o Chambacú. Los hechos de barbarie habrían ocurrido el pasado 30 de agosto en una celda donde otros detenidos celebraban una fiesta en la que portaban armas cortopunzantes con las que habrían intimidado a sus víctimas. Se está hablando de unas violaciones, de que violaron a 10 personas que estaban allí detenidas, consumo de drogas, de alcohol, fiesta. No son policías. ¡Qué mal han dejado a la institución! Por ello creemos que la Policía Nacional requiere, señor presidente Petro, una reingeniería humana e institucional. La Oficina de Control Disciplinario de la Policía ordenó recaudar pruebas para determinar el grado de responsabilidad de los agentes que custodiaban la estación. El caso ya se puso en conocimiento de la Justicia Penal Militar y Policial y para las próximas horas se esperan las primeras decisiones.